Hola, mis muy queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Andeliz Suri y les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual estaremos abordando un tema de estudio bíblico muy importante para toda la cristiandad. El cual he titulado: ¿Cuál es la santidad sin la cual nadie verá a Dios y cómo obtenerla? La salvación y el arrepentimiento genuino. Te animo a quedarte hasta el final de este video ya que será de mucha edificación y de mucha enseñanza por medio de las escrituras bíblicas para toda la iglesia y también para aquellos que aún no son parte de la iglesia. Mi mayor anhelo a través de este video es alcanzar los corazones de las personas que están apartadas de la verdad bíblica y con sus corazones apartados de Dios, para que vengan a la verdad y puedan estar en la plenitud y en la paz que proviene solamente de Cristo Jesús. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y te animo a que me regales un like en este video, ya que no tiene ningún costo, pero me ayudas muchísimo a través del algoritmo de YouTube a alcanzar a más personas y así difundir el Evangelio. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Comenzando su ministerio el Señor Jesucristo a los 30 años y después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, él dijo unas palabras. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y debemos recordar que el reino de Dios es el que viene al gentil después de creer al Evangelio y arrepentirse, ya que el reino de Dios es un reino 100% espiritual y se entra en él a través del Espíritu Santo, ya que el reino de Dios viene a nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. Muchos de los que Hoy se reconocen cristianos en estos últimos tiempos, tristemente hablan palabrerías. Y aunque dicen predicar el arrepentimiento, podemos observar que ellos nunca pueden definir cuál es el arrepentimiento demandado por Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo arrepentíos y creed en el Evangelio, se refería a una palabra específica en griego que es metanoia. Es muy importante abordar este tema de la santidad con bases bíblicas en la enseñanza del Espíritu Santo y en las cartas del apóstol Pablo que son dirigidas a la iglesia. Voy a mostrarte en pantalla en el original griego estas palabras de Jesús registradas en Marcos 1.15 arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son las dos ordenanzas que dio Jesucristo para que un gentil pueda ser salvo y por tanto formar parte de la Iglesia de Jesucristo y del cuerpo que será arrebatado el día que Dios tenga destinado este evento. La palabra metanoia del griego significa Cambio de la mente. Podemos comenzar a entender que el arrepentimiento genuino, tal y como lo demandan las escrituras bíblicas en las propias palabras del Señor Jesucristo, es el cambio de la mente, el cambio de los pensamientos, metanoia. Tristemente, hoy en día podemos ver a muchos que se dicen cristianos y que dicen predicar arrepentimiento o te llaman a arrepentirte, pero nunca pueden definir qué es el arrepentimiento o cómo llegar al arrepentimiento que demanda la palabra de Dios para poder ser salvos. Y si una persona no cumple con estas dos ordenanzas dichas por Jesús en Marcos 1.15, no podrá ser salvo. Y un salvado es el único que podrá tener la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y esto lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de este estudio bíblico. La metanoia es una transformación profunda del corazón del hombre, es decir, del alma del ser humano y también de su mente. A manera de lo que dicen las escrituras, es decir, que una persona puede percibirse o tener una autopercepción de sí misma, de no ser tan mala, de no pecar tanto como otros, o de que ellos guardan santidad, van a su congregación, diezman y durante su vida trabajan o estudian y no le hacen daño a nadie. Y esa es la percepción que tiene la persona de sí misma. Cuando alguien dice hay que santificarse, hay que guardar santidad, estas personas están dependiendo de sus propios méritos y de lo que ellos hacen o dejan de hacer. Esto es, de sus propias obras para tratar de estar bien con Dios. Observemos lo que nos dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo es que estos muchos que dijo Jesús están procurando entrar por la puerta estrecha y no pueden hacerlo? Porque no es por sus obras, por sus propios méritos. ¿Y quién es la puerta angosta? Jesucristo. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Mateo 7:13 y 14, y pon atención, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno después del juicio. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este esquema que les he preparado el día de hoy para esta exposición y este estudio bíblico, podemos observar este gráfico que ilustra las palabras del Señor Jesús registradas en Mateo 7, 13 y 14 en donde nos habla que hay un camino ancho y espacioso en donde muchos son los que van caminando en este camino para entrar por la puerta ancha que lleva al infierno, al juicio y al lago de fuego. Y nos dice también, "Entrad, entrad por la puerta estrecha." Y esto es una ordenanza y como ya lo vimos en Juan 10:9, Jesús es esa puerta. ¿Y cómo es que podemos entrar por medio de Cristo a este camino angosto que nos lleva a la vida eterna? ¿Y qué relación tiene esto con la santidad sin la cual nadie verá a Dios? Observemos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Esta exhortación del apóstol Pablo es precisamente para estas personas que están procurando entrar por medio de sus propios méritos por medio de que ellos dicen que ellos guardan santidad, que ellos se santifican o que están velando para cumplir la voluntad de Dios, para poder ser salvos o para, según ellos, poder ser arrebatados. Porque además en su falta de conocimiento bíblico y cómo tuercen las escrituras, ellos dicen que una cosa es ser salvado y otra ser arrebatado. Y con esto nos damos cuenta que estas personas tristemente no están en la verdad. Porque la palabra de Dios nos dice que la promesa del arrebatamiento es para los que están en el camino angosto, para los salvados. ¿Y quiénes son los salvados? Los que han cumplido con estas dos demandas del Señor Jesús, arrepentimiento y creer en el Evangelio. En este punto en el que estamos viendo el arrepentimiento, que la escritura lo llama metanoia en el original griego, y que podemos ahora entender que es el cambio de la mente, de cómo me percibo yo de mi perspectiva de mí mismo, de creer que yo puedo guardar santidad o que yo me santifico o que yo me esfuerzo por cumplir los mandamientos y que yo soy muy bueno para presentarme ante Dios, porque yo soy Filadelfia, yo no soy tan malo, yo guardo santidad. A entender que en las propias palabras de Jesús nos dice ustedes, Siendo malos. Dios mismo nos está diciendo que el ser humano no es bueno, que el ser humano es pecador, que peca contra Dios e incluso contra su propio cuerpo. Y esa es la metanoia, el cambiar mis pensamientos de cómo me percibo yo a cómo dice Dios que soy en su palabra. Y el arrepentimiento genuino es reconocer la condición en la que estamos delante de Dios a través de su palabra. Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Esto en palabras del apóstol Pablo refiriéndose a los judíos y haciendo referencia a los gentiles. Es decir, les dice a los judíos, ¿somos mejores nosotros que los gentiles? Y después les dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Entonces la palabra de Dios nos dice, todos estamos bajo pecado, tanto judíos como gentiles, toda la humanidad. Para estos que dicen que ellos guardan santidad o que ellos perseveran y que velan y que cumplen, necesitan tener esta metanoia para cumplir el mandamiento de Jesús. El verse como Dios nos dice que somos, todos bajo pecado, porque estamos bajo un cuerpo de carne. Y nos dice a continuación Pablo: No hay justo ni aún uno. Cuando una persona dice yo me santifico, esa persona se está tratando de justificar a ella misma por medio de sus obras y sus propios méritos, sin reconocerse que es pecador. Por eso dijo Lucas que estos están procurando entrar, pero no entran, porque la entrada no es por tus obras. Y esto lo estaremos viendo a lo largo del video. A continuación nos dice Pablo en este mismo capítulo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Te animo a que leas este pasaje bíblico ubicado en Romanos 3, del verso 9 al 18, y te examines a ti mismo para llegar a ese arrepentimiento genuino que demanda la Biblia y que es una ordenanza de Jesús desde el inicio de su ministerio para poder ser salvos. Quiero mostrarte en el original griego. Eh, voy a ponerlo en pantalla, lo que está aquí. Voy a mostrárselos, ya lo tengo aquí marcado, e igual se los voy a compartir en la publicación del canal, en la pestaña de comunidad o publicaciones, van a poder encontrarlo. Y mientras voy a ponerlo aquí en pantalla, este mismo capítulo de Romanos 3 nos dice el apóstol Pablo en el original griego. Y quiero que escuches con mucha atención esta palabra de Dios. Porque es como Dios nos ve cuando estamos en este camino. Y nos dice, y es a todos los seres humanos. Nos dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga bondad. No hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta? No hay quien haga bondad. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es la garganta de ellos. Con las lenguas de ellos practican engaño. Veneno de áspides, que son serpientes, hay debajo de los labios de ellos. Dice cuya boca de maldición y amargura está llena. Veloces son los pies de ellos para derramar sangre. Ruina y miseria hay en los caminos de ellos. Y camino de paz no conocieron. Y nos continúa diciendo, no hay temor de Dios delante de los ojos de ellos. Esto voy a ponértelo en la pestaña de comunidad y en la pestaña de publicación. El arrepentimiento es vernos a nosotros mismos como Dios nos está diciendo que somos en su palabra. Delante de los ojos de Dios no somos justos, no somos buenos. Él mismo nos está diciendo que no entendemos, que no hay quien busque a Dios y que nadie es bueno. Nos dice claramente en Romanos 3:12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga bondad, no hay ni siquiera uno. Por tanto, para estas personas, y te lo digo con todo el amor, que te llenas la boca de decir: Yo guardo santidad, hermanos, santifíquense. Hipócritas, porque el propio Señor nos está diciendo: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No puedes guardar santidad por tus propios méritos, por lo tanto, es mejor que tengas arrepentimiento, metanoia y te percibas y te veas a ti mismo como Dios dice que eres en su palabra. Qué difícil para los orgullosos, qué difícil para los que tienen dura la serviz, el inclinarse ante Dios, el humillarse y reconocerse como pecador y dejar de tratar de entrar por sus propias obras y sus propios méritos para intentar agradar a Dios. Cuando una persona verdaderamente se humilla ante Dios y se da cuenta el camino por el que viene caminando y la condición en la que está delante de Dios en completa suciedad, porque así lo dice Isaías en 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras que pretendamos hacer para agradar a Dios, son como trapos de inmundicia. Cuando una persona verdaderamente tiene metanoia, cambia su mente y se ve a sí misma como Dios dice que somos pecadores, entenderá que un ser humano no puede guardar santidad por sí mismo, porque el que nos santifica debe ser forzosamente un santo y nosotros no somos santos. Dice el Señor, no hay justo ni aún uno. El justo es el santo. Y si el Señor nos está diciendo que nosotros no somos justos, entonces somos injustos. La palabra nos dice en 1 Corintios 6, versículo 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y si no somos justos, y no hay uno justo entonces somos injustos por eso es que el justo pagó por los injustos y los injustos no heredan el reino de Dios no heréis dice Pablo ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varón ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si bien leyendo este pasaje de Primera de Corintios 6, 9 y 10, tú puedes decir que tú no te echas con varón, que tú no eres borracho, que no eres fornicario. Recuerda lo que nos dice Santiago 2, 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Esto es que cualquiera que trate o que diga que él está perseverando en cumplir los mandamientos, que ellos guardan santidad para santificarse, para que ellos se, supuestamente se santifiquen a ellos mismos por medio de sus obras, nos dice el apóstol Santiago que con un solo punto de la ley que tú hayas violado, te hiciste culpable de todo. Todos. Con una sola mentira que hayas dicho en tu vida, para Dios ya violaste sus mandamientos y por tanto ya eres un borracho, un idólatra, uno que se echa con varón. Tú eres todo eso delante de Dios por haber violado un solo punto de su ley. Aquí nos dice Santiago 2.10 y te invito a leerlo desde tu casa. Con cualquiera que quiera o que trate de guardar toda la ley según él, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos los puntos. ¿Y qué nos decía Pablo en Romanos 3? Que los que están bajo la ley están bajo maldición, porque el ser humano no puede cumplir la ley, sino que la ley le fue dada para el conocimiento del pecado, para que entienda en ese cambio de mente que no podemos igualarnos a los estándares morales de perfección absoluta de Dios, que no podemos guardar toda su ley y que nos demos cuenta que somos pecadores, caminando hacia la puerta ancha, la puerta espaciosa que lleva al infierno. Cuando una persona se reconoce verdaderamente como pecador, como nos dice la Escritura, entonces tendrá un arrepentimiento genuino delante de Dios. Como lo leímos en Isaías 64:6, el profeta Isaías nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todas tus obras que tú dices guardar, que tú perseveras en los mandamientos, que tú velas, que tú cumples la voluntad de Dios para ser salvo, que tú guardas santidad, tus obras son trapos de inmundicia para Dios. ¿Y qué eran los trapos de inmundicia? En los tiempos de Jesús eran trapos que se usaban para el periodo menstrual de las mujeres. Eran puestos para que absorbieran la sangre que salía del cuerpo de las mujeres durante su periodo menstrual y posteriormente estos eran desechados porque eran trapos de inmundicia. Todas tus obras que tú dices guardar santidad estando en este camino, son desechadas por Dios como trapos de inmundicia, porque por tus obras no puedes justificarte delante de Dios, ya que nosotros no somos santos, somos pecadores, somos injustos, y es necesario que te reconozcas así para poder llegar a cumplir el arrepentimiento genuino, para poder ser salvo. Por tanto, a estos falsos hermanos que dicen que para poder ser salvo debes de creer en Jesús y cumplir su voluntad o guardar los mandamientos, estos están mintiendo y están trayendo un evangelio diferente al evangelio que a continuación vamos a ver y que fue el que dijo Jesús que debíamos de creer. Si hoy estás confiando en tus propias obras y en tus propios méritos para creer que con esto estás guardando santidad, mira lo que nos dice la escritura acerca de estas personas. A aquellos que menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. A los fariseos se les conocía por ser doctos en la ley. Esto es que conocían las escrituras bíblicas y ellos trataban de guardar la ley creyendo que podían hacerlo por sus propios méritos. Eran religiosos de su época. Aquí nos dice la escritura que Jesús contó una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano menospreciando y haciéndose sentir a él mismo como que él no era tan pecador como los otros, como que él guardaba santidad y se santificaba a sí mismo. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Si observamos, el fariseo estaba en la dependencia de sus propias obras, lo que él hacía, lo que yo hago para guardar mi santidad. Yo diezmo, yo ayuno. Incluso en el versículo 11 se resalta que él oraba consigo mismo, él resaltando sus méritos y sus obras. Sin embargo, a partir del versículo 13 nos dice este pasaje bíblico, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Observamos que este publicano ni siquiera te quería alzar los ojos al cielo cuando pudo reconocer en la condición que estaba delante de Dios, siendo un pecador, un muerto espiritual, incapaz de hacer nada, ninguna obra con la que pudiera justificarse delante de Dios a él mismo. A diferencia del fariseo, un religioso que creía que podía guardar la ley, que podía por sus propios méritos y sus propias obras guardar santidad y tratar de presentarse ante Dios. ¿Y cómo concluye Jesús esta parábola? Os digo que este el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será Enaltecido. Entonces, ¿cómo te estás comportando tú delante de Dios? Como ese fariseo religioso que a través de sus propios méritos cree que él puede guardar santidad, que él puede presentarse ante Dios. Debemos velar, hermano, la iglesia está durmiendo, santifíquense. Yo diezmo, yo me santifico, yo ayuno, yo me guardo, yo uso falditas largas, yo me pongo mi velo en la cabeza, yo no uso maquillaje porque guardo santidad. Eso no es lo que busca Dios de ti, sino que te arrepientas. El publicano se estaba reconociendo en la condición en la que estaba delante de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto les digo que este fue justificado, porque cualquiera que se enaltece, creyendo que por sus propias obras puede santificarse a sí mismo y se cree muy santito, muy buenito para presentarse delante de Dios, porque según ellos no pecan, porque ellos guardan los mandamientos, hipócritas, reconózcanse como pecadores. Porque de cierto dijo Jesús que los que se enaltecen de sus propias obras serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. A todos estos que dicen guardar santidad, que ellos se santifican y que guardan los mandamientos para supuestamente estar velando y estar preparados para el arrebatamiento, ellos están afuera y están dependiendo de lo que ellos hacen, dependiendo de sus propias obras sin ni siquiera darse cuenta que no han entrado por no reconocerse como pecadores, como injustos y como destituidos de la gloria de Dios. Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre, refiriendo a todos los seres humanos en general, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que con todo el amor a estas personas que engañadamente creen que ellos deben guardar santidad según ellos, ¿van a poder ser justificados delante de Dios? La propia palabra les dice que no y que sus obras son trapos de inmundicia para Dios. Entonces, cuando una persona verdaderamente se humilla ante Dios y se reconoce y tiene ese Cambio de mente de lo que yo creo que soy a lo que Dios dice que verdaderamente soy. Que no puedo justificarme por mis obras, que no puedo entrar guardando según yo mi santidad, que yo soy. Un pecador incapaz de agradar a Dios por mis obras, incapaz de salvarme a mí mismo, o estar listo, preparado para el arrebatamiento por mis obras. Porque entonces estarás procurando entrar, como nos dijo Lucas, Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar por sus obras y no podrán. Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 10 y 11, porque todos los que dependen de sus obras, todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es muy importante poder entender esto para tener un arrepentimiento genuino, como Jesús nos lo pide en Marcos 1.15, para poder ser salvos y recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, el sello de Dios que nos da la garantía de ser salvados y de que cuando venga el día del arrebatamiento, tenemos el sello que garantiza irnos con Él. Porque el arrebatamiento, amigos y hermanos, es una promesa única y exclusiva para los que están en el camino angosto, para los salvados. Y eso nos dicen las escrituras bíblicas. Para estos falsos hermanos que dicen que una cosa es ser salvo y otra el arrebatamiento, Jesús nos dijo, hay que arrepentirse y creer en el Evangelio para poder ser salvos. Y el arrebatamiento es la promesa para los salvados. Y cuando Dios dice que nosotros no somos justos, sino que somos pecadores, nos está diciendo que por nuestros propios méritos, no podemos santificarnos ni podemos entrar para tratar de agradar a Dios porque nosotros no somos santos. Estas personas que están procurando entrar por medio de sus obras, es decir, según ellos guardando santidad, y sabemos que los mandamientos de Dios son la ley. Y el único que vino y pudo cumplir toda la ley fue Jesucristo. Él jamás pecó ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. El ser humano no puede alcanzar esos estándares de perfección de Dios. Y la escritura nos dice que la ley nos fue dada para el conocimiento del pecado. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice... Es decir, los mandamientos o los mandamientos en general o los diez mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y a continuación vamos a ver por qué nos dice esto Pablo. Les dice a estas personas que están perseverando en sus obras y procurando entrar porque ellos guardan santidad, diciendo que ellos perseveran y que cumplen la voluntad de Dios, santifiquense hermanos, velen, dense golpes de pecho. Aquí el apóstol Pablo les dice a estos, ¿sabemos? que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que su boca se cierre y queden todos los que dicen guardar la ley bajo el juicio de Dios. Para que no digan que ustedes son los que guardan santidad y se esfuerzan en los mandamientos, porque dice que cuando tratan de cumplir la ley, quedan bajo el juicio. Cuando la gente cree que puede cumplir la ley y guardar santidad, se están queriendo poner a la par de Cristo, porque Él es el único santo y el único justo, el único que pudo cumplir toda la ley y jamás pecar. Y estos se quieren poner a la altura de Jesús diciendo que ellos guardan santidad, cuando el único santo es Jesús. Diciendo que ellos se santifican cuando el único que nos santifica es Jesús. Diciendo que ellos se esfuerzan y perseveran en cumplir la voluntad de Dios y los mandamientos. Cuando el único que pudo cumplir toda la ley fue Jesucristo. Estos, como aquel fariseo, en su orgullo y en su falta de arrepentimiento, no se dan cuenta que están bajo maldición. Por eso Jesús dijo: Arrepentíos, cambien su manera de pensar, de cómo creen que ustedes pueden hacer a lo que verdaderamente son para Dios, reconocernos como pecadores. Y nos dice el versículo 20: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. ¿Y por qué nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado? Porque cuando un ser humano tiene humildad y se reconoce como pecador y comienza a leer los mandamientos de Dios ubicados en Éxodo 20, y esto por mencionar algunos mandamientos, porque sabemos que el Antiguo Testamento tiene muchísimos mandamientos, para los judíos. Pero considerando los diez mandamientos, que es en lo que se basa la gente religiosa para decir que los guardan o que se esfuerzan en guardarlos, leamos los diez mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Obviamente Dios les hablaba a Israel. Pero nos dice sus mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en, el, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre en vano. Cuidado a todos aquellos que están dando falsa profecía, dando fechas de eventos que están escritos en la Biblia como el arrebatamiento y diciendo que Dios se los reveló. Porque llegado el momento... Y ellos están diciendo que si no pasa nada, pues ellos seguirán esperando a Dios. Pero se les olvida que están usando el nombre de Dios en vano. Porque cuando ustedes dan falsa profecía, falsas fechas, tuercen las escrituras y dicen que Dios les dio esa revelación para querer manipular a la gente y engañar, están usando el nombre de Jehová en vano. Y dice que Él no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Nada de que no pasó nada y seguimos esperando. No, cuidado. Hay consecuencias por usar el nombre de Dios en vano, por torcer su palabra y por dar falsas profecías. Y les aseguro que vendrá juicio a estas personas. Continuando con los mandamientos, nos dice... Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después de que describe el día de reposo, nos dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todos estos mandamientos de Dios? Hay que cumplirlos 100% todos los días de tu vida desde que naces para tener santidad. Entonces, estas personas que dicen yo guardo santidad, yo me santifico, santifiquense hermanos para que nos vayamos en el arrebatamiento. Esta es la ley. ¿Y qué nos acaba de decir Pablo en Romanos? Sabemos que todo lo que la ley dice... Lo dice a los que quieren ponerse bajo la ley, a los que creen que se pueden santificar cumpliendo los mandamientos y supuestamente santificándose a sí mismos para presentarse ante Dios. Entonces nos dice Pablo, esto que dice la ley lo dice a los que se ponen bajo la ley para que su boca se cierre y queden bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué nos dice esto Pablo? Porque los que no cumplan la ley 100% desde que nacen hasta que mueren, pecaron. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, que el pecado es infringir por una sola vez estos puntos de la ley. No matarás, no, no robarás, no codiciarás. No levantarás falso testimonio. Cuando dice no matarás, podrás decir yo no he matado. Pero mira lo que nos dice Jesús en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Para Dios, para sus estándares de perfección moral absoluta, de cumplir toda la ley en 100% siempre, el simple hecho de enojarnos contra otra persona, para Dios ya matamos a esa persona en sus estándares de perfección. Entonces, cuando decimos yo no he matado, todos hemos matado delante de Dios por habernos enojado una sola vez contra una persona en sus estándares morales de perfección. Nuevamente, para estas personas que dicen que ellos guardan santidad, se ven como hipócritas delante de Dios en vez de reconocerse como pecadores. Porque nos dice la palabra en Romanos que la ley es dada para el conocimiento del pecado. Es decir, que cuando tú lees los mandamientos de Dios, reconoces humildemente que no los has cumplido y que no puedes cumplirlos. Que tú has mentido, que tú has fornicado, que tú has levantado falso testimonio contra otros que has codiciado, que incluso hemos usado el nombre de Dios en vano cuando hemos dicho te lo juro por Dios. Eso es un pecado que ya se cometió y se tiene que pagar con la muerte de tu alma en el infierno, porque no hay pecados menores o mayores. Dice que todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, mi querido amigo y hermano, se paga con la muerte de tu alma, porque la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado. El único que nunca pecó fue Jesucristo. No mentirás, todos hemos mentido. Honrarás a tu padre y a tu madre. De jóvenes o en cualquier punto de tu vida le llegaste a faltar al respeto a tus padres y nadie podemos decir que no. Entonces todos hemos transgredido la ley de Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Romanos 6:23, porque la paga de tus pecados es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. Empezamos a entender cuál es la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si hasta este punto no lo has entendido, la propia palabra te lo va a revelar a continuación. Nos dice que la paga del pecado es la muerte. Ya nos dimos cuenta que hemos transgredido la ley de Dios y que la transgresión a la ley de Dios se le llama pecado. Por tanto, nuestra paga debe ser la muerte. Muerte íntegra del ser humano pasando por el juicio hasta el lago de fuego. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y tú, mi querido amigo y mi querida amiga, que dices que guardas santidad, que tú te santificas y que perseveras en los mandamientos de Dios, ya pecaste. Y la paga de tus pecados es la muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. La condena ya está sobre nosotros porque todos somos pecadores y la propia palabra te lo acaba de decir hace un momento en Romanos. Todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo pecado porque todos transgredimos la ley. Nadie puede decir que cumple la ley en 100% entonces toda la humanidad nos dice la escritura quedó destituida de la gloria de Dios y cuál es la salida guardar santidad yo estoy velando yo me santifico yo me voy a presentar porque santifiquen hermanos ya nos vamos en el arrebatamiento y tú por qué te vas a ir porque tú te santificas? Tú eres pecador delante de Dios y la condena está sobre ti. La paga de tus pecados que has cometido es muerte y tú ya pecaste. Esa condena ya está sobre ti y sobre todos los seres humanos. Yo también estuve aquí y ¿por qué lo digo en pasado? Porque yo ya creí al Evangelio y me arrepentí. Porque la única puerta, entrar por la puerta estrecha para salir de este camino angosto, de este camino ancho que lleva al infierno, la única entrada es creer en el Evangelio y arrepentirse para ser santificados por el único santo y el único justo. Porque cuando reconozcas que tú ya estás condenado al infierno, que los pecados que has cometido se pagan con la muerte de tu alma a través del juicio en el infierno, entonces correrás a esta puerta, a la puerta estrecha que es Jesucristo, y te darás cuenta que tus obras que tú crees hacer correctamente, creyendo que tú guardas santidad y creyendo que tú cumples la voluntad de Dios, Acuérdate que tus justicias son trapos de inmundicia delante de Dios, porque tú eres pecador. Y para Dios, recuerda lo que dice la Escritura, Dios no es Dios de muertos, muertos espirituales. Por eso es que tus obras son trapos de inmundicia para Dios. ¿Y qué necesitas hacer si tú ya estás condenado al infierno? ¿De qué te sirve ahora según tú guardar la ley y perseverar y santificarte si tú ya estás muerto, mi querido amigo? Ya estás condenado al infierno y tus obras son trapos de inmundicia para Dios. De nada te sirven para justificarte. Cuando te has por fin entendido como pecador, teniendo esa metanoia, reconociéndonos que no podemos guardar santidad, que no nos podemos santificar por nuestras obras, porque somos pecadores. Una persona que ya transgredió la ley de Dios y que la paga de eso es el juicio y la muerte de tu alma en el lago de fuego. Cuando verdaderamente lo reconoces y te das cuenta que vienes caminando por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, entonces correrás a esa puerta y la hallarás. Y cuando la halles, cruzala. Ahora, ¿cómo es que cruzas esa puerta? Para no ser de los que están aquí procurando entrar por medio de sus obras, para cruzar esa puerta hay que creer en el Evangelio, que es la segunda demanda que nos da Jesús en Marcos 1.15. Cuando ya has tenido arrepentimiento al reconocer la condición en la que estás delante de Dios, condenado al infierno por haber pecado, por haber transgredido su ley, porque no podemos cumplirla, y porque la Escritura te está diciendo que eres pecador, que ya lo rompiste, que te desviaste, que estás destituido de la gloria de Dios, cuando lo reconoces, vas a correr a la puerta estrecha. Y para cruzarla, debes creer al Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio de Salvación? ¿Por qué Jesús nos dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio? El Evangelio de salvación fue dado por Cristo Jesús al apóstol Pablo, que es el apóstol para los gentiles, no para los judíos. Para los judíos hay otra ordenanza. El apóstol Pablo fue y predicó a los judíos a Cristo, diciéndoles que Cristo era el Mesías y que ellos debían de creerlo. Y esto se los dice en los primeros versículos del capítulo 10 de Romanos, en donde el apóstol Pablo les dice a los judíos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeren en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. A los judíos. ¿Y por qué es que para ellos hay otra ordenanza y para los gentiles hay que creer en el, en el Evangelio y arrepentirse? Bueno, la ley de expiación, para los que no saben lo que es la ley de expiación, fue una ley que Dios le dio al pueblo judío, en el cual ellos veían la ley y reconocían. El judío es el primer ser humano que reconoce que viene por este camino, que es pecador, y lo reconoce a través de la ley de expiación. Cuando ellos veían en la ley que rompían un mandamiento, presentaban un cordero en el templo para sacrificio. ¿Por qué tenían que hacer esto? Porque nos dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por tanto, el judío tenía que presentar el continuo sacrificio, un cordero en el templo para sacrificio. Y el derramamiento de la sangre de este cordero expiaba los pecados del judío. Y por tanto, él quedaba exento de sus pecados por cumplir esta ley de expiación derramando sangre para limpiar sus pecados. Por eso Pablo les dice que a ellos les basta confesar con su boca y creer en su corazón, porque ellos ya se reconocen como pecadores, ellos ya saben que no pueden cumplir la ley, que no pueden guardar santidad, y por eso presentaban un cordero reconociendo sus pecados. ¿Se dan cuenta la diferencia? El gentil. Para el gentil, qué difícil es reconocerse como pecador. Es decir, metanoia, me cambiar sus pensamientos de lo que yo creo que no soy tan malo, que yo me guardo, que yo cumplo, a decir si he pecado. El judío es el primero que lo reconoce, por eso es que a ellos ya solo les basta creer que Jesús es el Mesías y confesarlo con su boca porque él vino a su pueblo elegido. Ahora ellos, con decir Jesús es el Mesías y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, ellos son salvos, porque ya se reconocen como pecadores. Sin embargo, el gentil tiene que creer en el evangelio y arrepentirse, metanoia, reconocer que vengo por este camino ancho y espacioso, y que Jesús fue mi Cordero, ese que derramó su sangre para cumplir la ley de expiación, porque sin derramamiento de sangre no, había, no habría remisión de pecados. Y Él murió por nuestros pecados. Y su sangre nos limpió de nuestros pecados. Por lo tanto, mi querido amigo y hermano, cuando tú piensas en tus pensamientos, que tú guardando tu santidad supuestamente, porque tú no eres santo, eres pecador, que tú tratando de perseverar en los mandamientos y velando, vas a redimir tus pecados, no te estás reconociendo como pecador y por tanto de qué te salvó Jesús. Podrás decir con tu boca, "Sí peco, pero yo yo uso falditas largas, yo no uso maquillaje, me pongo mi velo." De nada te sirven tus obras porque ya estás condenado al infierno. Jesús fue el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, al ser humano en general sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? El Evangelio de salvación. Y no estoy hablando de religión, porque muchos confunden el evangelio con los evangelistas, y esos son religiosos. Todas estas denominaciones que se han inventado, los religiosos cristianos, presbiterianos, adventistas, calvinistas, evangelistas, todos estos son religiones, y la religión no salva a nadie. Porque ellos, a través de sus méritos, buscan entrar. Pero recuerden lo que nos dice Lucas: entrar, esforzados a entrar por la puerta angosta, como a través de la fe. Fe en el evangelio de salvación, porque dice que muchos procurarán entrar por sus obras y no podrán. Yo guardo santidad, yo persevero, yo guardo los mandamientos. Hermana, no use maquillaje, hermana, su ropita. Son. Obras, mi querido amigo, eres un religioso. Tú ya eres pecador y por usar ropita larga y aguada y no usar maquillaje no te salvas del infierno. Espiritualmente es donde tienes que cambiar. ¿Qué te salva ahora? Cuando te reconoces en la condición de pecador y de condenado al infierno porque has transgredido la ley de Dios, te das cuenta que hoy, aunque hagas y te santifiques y según tú obres bien, tú ya pecaste. Y la paga de tus pecados ya está sobre ti. ¿Cómo los vas a pagar? Con tu alma en el infierno. Pero ahora si tú crees al Evangelio, eres sellado con el Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Salvación? Pues bien, eh, Jesús se lo da al apóstol Pablo y él lo registra en 1 Corintios 15 del versículo 1 al 4 y nos dice lo siguiente, en palabras del apóstol Pablo, además os declaro hermanos, y lo está diciendo, a los hermanos, para que creas el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. ¿Se dan cuenta? No perseverar en tus obras. Yo velo, yo guardo santidad. No, en el Evangelio. Persevera en el Evangelio. Y nos dice a continuación por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ya nos dimos cuenta que la ley, los mandamientos, no podemos cumplirlos. Y que aunque tú digas, yo no he matado, yo no he hecho esto o aquello, recordemos lo que vimos hace un momento, no hemos cumplido toda la ley, no honraste a tus padres, mentiste. Codiciaste, has pecado y eso por decir cosas sencillas, pero todos sabemos lo que hemos hecho en nuestra vida. Y todos esos pecados son transgresión a la ley. Rompimos los mandamientos y nuestros pecados se pagan con el derramamiento de la sangre de alguien. No con que yo ya guardo santidad y pues ya tus pecados o los pagas tú o crees que Cristo los pagó por ti. Tus pecados se tienen que pagar con la muerte de alguien. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Y es un decreto de Dios. Tú ya pecaste, amigo, tienes que reconocerlo. Y ese decreto de condena fue caído sobre nosotros. Entonces el alma va primero al Hades, después se enfrentará el juicio entre el gran trono blanco y finalmente el lago de fuego. Y reconocerlo es el arrepentimiento genuino, metanoia. Para ser salvos hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y este es el Evangelio. Primera de Corintios 15 versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es lo que debemos de creer para poder Entrar para poder ser salvo, para poder siquiera cruzar la puerta estrecha. Tú puedes cruzar si crees en el Evangelio y te arrepientes, no si crees solo en Jesús y haces su voluntad, porque creer en Jesús es creer lo que Él dijo, y Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es creer en Jesús. ¿Por qué creo en Jesús? Porque creo lo que Él dijo, que tengo que arrepentirme y creer en el Evangelio para poder ser salvo. Y ya me arrepentí cuando reconocí que transgredí su ley y estoy caminando al infierno, porque la paga de mis pecados es la muerte y merezco esa condenación porque reconozco que he pecado, pero no quiero ir al infierno. Entonces, ¿qué debo hacer? Creer en el Evangelio, creer que Cristo murió por mis pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Él murió en mi lugar porque la paga de mis pecados era la muerte. Y para que yo no muriera pagando mis pecados, Él murió por mis pecados y murió para pagar tus pecados. Nos dice la escritura, primera de Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Te das cuenta como tú no puedes guardar santidad y santificarte a ti mismo porque tú eres pecador y vas caminando al infierno a pagar tus pecados, sino que el santo y el justo cargó con tus pecados y murió por tus pecados para que tú no tengas que pagarlos en el infierno. Él recibió el juicio para que tú no tengas que ir a este juicio y ser condenado, mi querido amigo. Y ese es el Evangelio de Salvación, que Cristo murió por tus pecados. Y si tú lo crees y te arrepientes reconociéndote que eres pecador, reconociendo que has transgredido la ley de Dios y creyendo que Él en su amor eterno murió para salvarte. Para pagar tu condena, todos tus pecados, Él los cargó y los pagó, para que tú no tengas que morir pagándolos. Y cuando dice, todos nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo sobre el madero, es todos tus pecados, desde el primero que cometiste cuando tu alma quedó condenada al infierno, hasta el último que vas a cometer, el día que mueras. O el día que venga el arrebatamiento, si es que viene antes de, antes de que mueras. Porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar al arrebatamiento. Lo anhelamos, sí, pero probablemente en sus designios Dios determine que muramos antes físicamente. Y entonces seremos muertos en Cristo para resucitar primero y ser arrebatados. O tal vez en vida podamos ser arrebatados. Eso Dios lo tiene determinado. Pero ya sean muertos en Cristo o vivos para poder estar en su presencia, necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Reconocer que hemos transgredido su ley y que vamos caminando al infierno porque la paga del pecado es muerte y yo ya pequé y lo reconozco y ese es el arrepentimiento. Me reconozco, he transgredido su ley, la paga del pecado es muerte y voy hacia la muerte. Pero ahora creo que Jesús pagó mis pecados y entro en esa paz de salvación de saber que Él ya pagó toda mi condena y que aunque aquí en este camino peques, Él ya lo conocía y también pagó esos pecados en la cruz. Obviamente no es libertad para vivir una vida de libertinaje o de pecado. Porque si bien tu salvación está asegurada por Él, Dios no va a permitir que nos burlemos de su Hijo. Y va a venir una disciplina que te puede incluso quitar la vida física. Y lo que va a cortar es que vas a ser salvo, aunque como por fuego, como nos dice Pablo, en el Tribunal de Cristo, pero sin galardones vas a tener pérdida de galardones y vas a ser salvo, pero como por fuego. Primera de Corintios 3:15 nos dice el apóstol Pablo refiriéndose al tribunal de Cristo, que vendrá después del arrebatamiento, si la obra de alguno se quemare, es decir, que Dios te trajo disciplina, que porque tú ya siendo salvo, estuviste llevando una vida deliberada de pecado y burlándote de esta salvación Tú ya eres salvo porque creíste al Evangelio y te arrepentiste. Esa es la promesa que Dios nos da. Pero tu disciplina va a ser que no tengas galardones. Y aquí lo dice claramente Primera de Corintios 3.15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sin galardones entras a la eternidad. Y dice Pablo, si bien él mismo será salvo, la salvación no se pierde aunque así como por fuego, es decir, sin galardones. Entraste claramente porque has creído al Evangelio y es su promesa, nos dio vida eterna, pero no tendrás galardones para poner coronas a sus pies. Esa es tu pérdida una vez siendo salvo. Ahí es donde entra la fe sin obras, es muerta. Tus obras, siendo muerto espiritual, son trapos de inmundicia para Dios, como ya lo vimos. Pero ahora, como un salvado, creyendo al Evangelio y arrepintiéndote, tus obras serán tomadas en cuenta en el tribunal de Cristo para galardones. Obviamente, si tú pecas deliberadamente aquí, esas coronas las pierdes. Por eso dice Pablo, que nadie quite tu corona. No es la salvación, son las coronas ante el tribunal de Cristo, los galardones. Nadie puede quitarte tu salvación, porque Jesús dijo: Nada ni nadie los arrebatará de mi mano, ni tus propios pecados, porque Él ya los pagó en la cruz. Y creer al Evangelio es no creer en vano, no decir, porque y si yo hago, porque estás dependiendo de tus obras. Y no has creído verdaderamente lo que Él hizo en la cruz por ti. Estás creyendo en vano en el Evangelio. No le crees su salvación, sino que estás dependiendo de lo que tú haces o dejas de hacer. No creer en vano en el Evangelio, sino con plena certeza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo certeza y convicción de que Cristo ya pagó todos mis pecados y me dio vida eterna. Ahora tengo santidad. ¿Cómo? Santificados por el Santo, por Cristo Jesús. El único santo y el único justo nos santifica a nosotros. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos condenados por tus pecados. Dice, mas ya habéis sido lavados de tus pecados, ya habéis sido santificados. ¿Quién te santifica? El Señor, no tus obras, no lo que tú hagas. No yo guardo mi santidad, no tú no eres santo. Dice, ya habéis sido santificados. O sea, alguien más nos santifica y ese es Cristo. Y dice, ya habéis sido justificados. Tú no te justificas, ni tus obras te justifican, te justifica Cristo. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos dice la escritura que por creer al Evangelio y arrepentirnos somos justificados, lavados y santificados por medio de Cristo. Y recibimos su Espíritu Santo, esas arras, ese sello que ahora nos hace hijos de Dios. Y ya no criaturas, sino hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo es puesto dentro de nosotros, en nuestra alma. Y eso nos da la garantía de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la santidad sin la cual nadie verá a Dios es la del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, por creer al Evangelio y arrepentirnos, tenemos la santidad de Cristo dentro de nosotros. Y esa es la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La del Espíritu Santo dentro de nosotros, el sello de Dios. Sin su sello no podemos estar en su presencia. Sin su sello no podemos ni siquiera cruzar la puerta estrecha hacia el camino angosto que lleva a la vida eterna. Es la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuál es? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la santidad sin la cual nadie que no tenga al Espíritu Santo va a ver a Dios. Para finalizar este video, mis queridos amigos y hermanos, me gustaría citar algunos versículos para ratificar lo que hemos estudiado hasta este punto. Nos dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, fe en el Evangelio. Que Cristo murió por tus pecados y le crees con todo tu corazón que Él dio su vida en la cruz para que no tengas que morir en el infierno pagando tus pecados. Él murió por tus pecados en la cruz porque todos tus pecados estaban cargados sobre Él cuando Él estaba clavado en esa cruz. Porque todos mis pecados que cometí a lo largo de mi vida y que cometeré, hasta el día que muera o que sea el arrebatamiento, fueron cargados en Cristo cuando estaba clavado en esa cruz. Porque ningún pecado, ningún pecado se deja exento de paga. Y la paga del pecado es muerte. Y nosotros teníamos que ir a pagar nuestros pecados con nuestra muerte. Y si tú no crees que Cristo te los pagó en la cruz y estás en la dependencia de tus obras, Tú irás a pagarlos al infierno. Cree en el Evangelio y arrepiéntete. Reconócete como pecador y cree que Cristo murió por tus pecados, para que recibas esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. El Espíritu Santo. Aléjate de la religiosidad de que tú tienes que guardar y tú tienes que hacer, porque tú no puedes hacer nada. Mejor humíllate ante Dios, reconócete y arrepiéntete, y cree de todo corazón y descansa en la paz de que Él pagó tus pecados, para que recibas el sello de la paz, el sello de la promesa, el sello que te da la garantía de ser propiedad de Dios. Y nos dice a Efesios 1:13 y 14 en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ubicado en Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es que cuando hemos creído al evangelio y nos hemos arrepentido, cumpliendo así las dos demandas de Jesús, arrepentíos y creed en el evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de la promesa, el cual es la santidad de Cristo dentro de nosotros, el sello del Espíritu Santo. Esa es la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ya que es imposible que un ser humano cruce la puerta estrecha y pase a vida eterna sin haber creído al Evangelio y haberse arrepentido. Y entonces ser sellado con la santidad de Cristo para tener esta herencia, estas arras que me permitirán no solo cruzar la puerta, sino entrar al camino angosto y tener vida eterna. Para todas esas personas que dicen... Cuida tu salvación, procura tu salvación, o la salvación se pierde, la vida que Cristo nos dio es eterna. Y cuando tú hablas de esa manera, eres un incrédulo que está aquí afuera dependiendo de sus obras, porque no has creído que Él te dio vida eterna pagando tus pecados, y continúas queriendo entrar por tus propias obras. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando dices creer en Jesús, es creer lo que Jesús te dijo. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando las personas, estas personas incrédulas en lo que Jesús ha dicho, porque ellos dicen creer en Jesús, pero no le creen a Jesús. Dicen que tienen que guardar santidad si no pierdes tu salvación. Jesús dijo, yo les doy vida eterna cuando han creído al, al Evangelio y se han arrepentido y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Él ya pagó mis pecados. El problema es que estos no le creen. Por eso dependen de sus obras. Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y por tanto somos de Él a través de esa santidad que hemos recibido. El sello del Espíritu Santo. Y esta es la santidad de Cristo dentro de nosotros. A través de su Espíritu Santo. Sin la cual nadie verá a Dios. Si tú no tienes el sello del Espíritu Santo por creer al Evangelio y arrepentirte, tú no entrarás al camino angosto. Tú no tienes la santidad de Cristo para poderte presentar ante Dios. Para que estas personas entiendan que no se trata de tu santidad, porque tú no eres santo. Me tan noya, cambia tu mente, deja de depender de tus obras. Y alíñate a lo que dice la verdad bíblica. Es la santidad del único santo y del único justo dentro de nosotros, sin la cual nadie verá a Dios, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este video, el cual anhelo y de todo corazón lo he hecho para que las personas entiendan la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios, para que se alejen de la religiosidad y de la dependencia de sus propias obras, las cuales te serán piedra de tropiezo para verdaderamente ser salvo. Y como lo podemos ver en el esquema, el arrebatamiento, como nos dice Efesios 13, 1.13, es la promesa a través del Espíritu Santo para los que han entrado al camino angosto que lleva a la vida eterna. El arrebatamiento es para los que tienen la santidad de Dios, el Espíritu Santo, por haber creído al Evangelio y haberse arrepentido. No por creer en fechas, en falsas profecías, por seguir hombres o por guardar tu santidad. El arrebatamiento es para los salvados. Eso es lo que dice la Biblia. Deja de creer en doctrinas demoníacas que te dicen otra cosa. Para estos que están haciendo todo eso, sabemos qué es lo que les espera. Pero si tú te alineas a la palabra de Dios, crees al Evangelio y te arrepientes, tienes vida eterna, tienes la santidad de Cristo dentro de ti, que es el bautizo, y por tanto la promesa del arrebatamiento es para ti. Para los salvados, para los que han entrado por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, porque aún estando en el camino angosto, estamos en cuerpo de pecado, cuerpo de carne, que nos impide no pecar hasta la redención de nuestro cuerpo, que es el arrebatamiento. Y nos dice, si alguno hubiere pecado en este camino, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces no se pierde la salvación. No quieras tú guardar la ley o el que yo tengo que hacer, porque entonces no has entrado en la paz de Cristo. Si bien no debemos de pecar deliberadamente y esforzarnos en no pecar, pero debemos reconocer que no podemos dejar de pecar en un 100%, y que cuando lleguemos a pecar en este camino, tenemos a abogado, el cual ya pagó nuestros pecados en la cruz. Claramente, si tú pecas deliberadamente, vendrá disciplina de, la, de parte de Dios, y pudiera ser el umbral de la muerte esa disciplina para cortar tu carrera de galardones. De tal manera que serás salvo, pero como por fuego, sin galardones. Sufrirás pérdidas en el tribunal de Cristo, pero nunca tu salvación. Porque Jesús la consumó en la cruz. Por eso dijo, consumado es. Ahora lo único que te condena es no creer al Evangelio y no arrepentirte. Porque él... Ya murió por nuestros pecados en la cruz. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Romano 5:1, justificados pues por la fe en el Evangelio, en que Cristo murió por tus pecados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, fe en el Evangelio, y esto no de vosotros, no por obras, o por lo que tú estés según haciendo o guardando santidad. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe. Mis queridos amigos y hermanos, el verdadero cristiano, el verdadero salvado, es el que tiene paz de que Cristo lo salvó, porque sabe en su corazón que Él murió por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que ir a morir al infierno. Jesús nos dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando tú has cruzado esa puerta que es Cristo, tú tienes vida eterna. Y aunque aquí peques, tus pecados ya fueron pagados y tienes abogado. Así que no es llevar una vida de pecado, pero sí reconocer que no puedes dejar de pecar. Y tener la paz de que hoy nada te condena, porque por medio de Cristo hemos sido justificados. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Anhelo que sea de edificación para la iglesia y de conocimiento para aquellos que aún están en tinieblas y en la dependencia de sus obras. De todo corazón quiero que seas salvo y que entres en la paz de salvación y de la vida eterna. Te animo a regalarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas muchísimo a través del algoritmo a llevar este mensaje a más personas y difundir el Evangelio. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.